Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Tenemos hoy una consulta de uno de nuestros suscriptores que nos motivó a hacer un video lo antes posible sobre este tema. Y tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con realmente saber por qué Dios, que es justo, decide matar a un inocente que fue su propio hijo. Matarlo, era una persona sin pecado. Eso no es hacer justicia, ese fue el pensamiento expresado en uno de los comentarios de nuestros videos. ¿Por qué Dios, que es justo, en vez de matar a los que realmente hacen la maldad, mata al que no hizo la maldad? Y eso es algo que amerita que podamos realizar un video al respecto para poder explicarlo, pero voy a utilizar para este video la Biblia de Estudio Teológico, viendo sus comentarios al respecto y trayendo luz de parte del Señor para esta temática tan particular. ¡Comencemos! Y el tema, propiamente dicho, es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y bueno, casi siempre todo lo relacionamos con cuestiones humanas, ¿no? Con nuestras vivencias, con nuestras experiencias. Cuando uno hace algo malo, tiene que recibir el castigo por lo malo que hizo. De hecho, para eso está la cárcel, para eso están las penas, para eso están un montón de organismos del Estado que se ocupan de dar su cosecha al que siembra, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Así también Dios. Ahora, desde el punto de vista de lo que fue el sacrificio de Cristo, por supuesto, parece una paradoja esto de que al final Jesús vino, fue justo, enseñó las verdades del reino, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Eso lo dice Hechos capítulo 10, cuando Pedro habla con Cornelio. Y sin embargo, Dios lo tomó a él e hizo justicia en él, un hombre justo. No puede ser, eso es injusticia, diríamos, ¿no? Y de hecho está basado ese pensamiento o esa inquietud que surgió en el libro de Romanos capítulo 3, que dice del versículo 24 en adelante, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el juez justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Fíjense que ese pasaje nos dice que Dios hizo justicia. Hizo justicia. ¿Justicia de qué? Se pregunta uno. Bueno, vamos a leer el comentario de esta Biblia, de la Biblia de Estudio Teológico específicamente, para comprender de qué se trata esta realidad del pecado de la humanidad y de la justicia de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, todos somos justificados, absueltos y declarados justos por el juez divino, únicamente por la gracia. Favor inmerecido de Dios. La palabra redención se remonta al Éxodo y a la sangre del Cordero Pascual mencionado en el Antiguo Testamento, mediante los cuales el Señor liberó a Israel de Egipto. A su vez, el Éxodo apunta hacia el futuro, hacia la redención mayor que Jesús consiguió para el pueblo al derramar su propia sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Y sobre la justificación nos manda a ver la nota del libro de Gálatas, porque aquí habla de la redención. Ahora, también hay que tener en cuenta lo que sigue diciendo el comentario. La sangre de Jesús propició o aplacó la ira de Dios, de forma que su santidad no se vio comprometida por el perdón a los pecadores. Algunos eruditos han argumentado que la palabra propiciación debería traducirse expiación, que es el acto de quitar el pecado. Pero el término no puede restringirse a quitar los pecados, ya que también se refiere a aplacar o apaciguar la ira de Dios, a fin de transformarla en favor divino. Antes de que pueda perdonarse el pecado, es necesario apaciguar el justo enojo de Dios, quien en su amor envió a su Hijo
quien se ofreció a sí mismo voluntariamente para aplacar la santa ira de Dios contra el pecado. Así, Dios demostró su justicia, que aquí se refiere en particular a su santidad y rectitud. La justicia de Dios se vio comprometida porque en su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. En otras palabras, ¿cómo podría Dios, que es completamente santo, tolerar el pecado sin castigar severamente y de inmediato a los seres humanos? La respuesta de Pablo es que Dios miró hacia el futuro, hacia la cruz de Cristo, a donde Cristo moriría en lugar de los pecadores y la culpa del pecado sería pagada por completo. En el Antiguo Testamento, la propiciación o satisfacción completa de la ira de Dios se prefigura simbólicamente en varios acontecimientos, y allí da la cita bíblica. Y el comentario de Romanos capítulo 3, versículo 26, dice lo siguiente. Pablo reitera, debido a la enorme importancia del tema, que Dios ha manifestado su justicia, es decir, su santidad y rectitud en este tiempo de la historia de la salvación. En la cruz de Cristo, Dios ha demostrado que es justo, totalmente santo, de forma que el castigo exigido por la ley no fue remitido, sino pagado por Cristo. Pero también el que justifica, el que proporciona el medio de justificación y declara a los seres humanos justos ante sí mismo, y que es el salvador de todos los que confían en Jesús. Este es el centro de la fe cristiana, porque en la cruz se unen la justicia y el amor de Dios. Y fíjense, ¿no?, cómo la Biblia declara estas realidades. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo uno puede entender la justicia de Dios habiendo matado a un inocente que es Jesucristo? De hecho, el libro de Primera de Pedro va a decir lo siguiente. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 en adelante dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y más adelante va a decir en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fíjense cómo allí dice el apóstol Pedro, que fue uno de los apóstoles que estuvieron con Jesús, entendiendo que Jesús, siendo realmente justo y sin pecado, tomó el lugar de los pecadores. Entonces, déjeme explicarle con mis palabras, de manera entendible, esta paradoja de que Dios se haga justicia a través de Jesús. De hecho, la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios en el libro de Romanos. Eclesiastés 7:20 dice que no hay uno sobre la tierra, un justo que haga el bien y nunca peque. De hecho, todos somos pecadores, todos pecaron, todos somos pecadores. La justicia de Dios, que era que la paga del pecado es la muerte, la condenación, la muerte instantánea, tendría que haber sucedido ante el primer pecado de Adán y Eva. Pero Dios, habiendo sabido, porque el plan de la salvación y la redención de la humanidad es un acto de gracia por la fe en Jesucristo, Dios, en su paciencia, pasó por alto los pecados mirando, como decía el comentario, la cruz de Cristo. Sabía que Él iba a enviar a un justo que ocupara el lugar del pecador. ¿Por qué? Porque la paga del pecado sería la muerte. Entonces, imagínate Dios que dice, bueno, tienen que morir, todos ellos tienen que morir, pero no, yo quiero que sean salvos. Él mismo dice, yo quiero que todos se arrepientan del pecado y se conviertan en el Evangelio. Sí, pero la paga del pecado es la muerte, porque Dios es santo y es justo, es que debe morir el pecador. Entonces Dios, en su soberana voluntad, elige enviar
a su Hijo Jesucristo, elige encarnarse, el Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Y qué sucede? Lo manda para que nazca de la Virgen, sin ser concebido por hombre y por varón, sino por el Espíritu Santo. Y Jesús nace allí en Belén, crece, cuando es el tiempo específico, comienza a predicar las verdades del reino de los cielos, comienza a avanzar en su ministerio, Dios lo respalda con su Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo y hace bienes y sanando a todos y aún a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Ahora, ¿qué pasa? Él había venido para dar su vida. O sea, el propósito de Jesús no era solo vivir. Él había nacido en esta tierra con el propósito de morir. Por eso, Él anuncia su muerte. Él dice que va a ser entregado en manos de los romanos, que va a ser crucificado, que le iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. ¿Por qué? Porque como dijo Juan el Bautista cuando le vio, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí nos remontamos, como dijo el comentario, al libro de la ley, donde dice que para expiar los pecados o para redimir, lo que había que hacer era sacrificar a un macho cabrío sin defecto. Y allí ese tenía que ser joven, tenía que no tener defecto, y allí esa sangre sería utilizada para la expiación de los pecados, para la justificación del pecador. Pero claro, el libro de Hebreos afirma que esa sangre de los machos cabríos era imperfecta. ¿Por qué? Porque continuamente había que hacer sacrificios. Pero vino uno de parte de Dios, que es Jesucristo, y él fue sin defecto. Realmente lo que decía en el comentario usted tiene razón, Jesús no cometió pecado, pero al que no conoció pecado, dice el libro de 2 de Corintios lo siguiente. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando de Dios, ¿no? A Jesucristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, allí dice que Jesús, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, él transformó al bendito en maldito. Él que era rico se hizo pobre, también lo dice el libro de 2 Corintios, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿por qué Dios no mató a Pilato que lo mandó a matar? ¿Por qué Dios no mató a la religión sectaria judía de los fariseos y saduceos que fue quien armó todo este alboroto? ¿Por qué no los mató a ellos y sí a Jesús? Para redimirnos. Fue para redimirte a vos y para redimirme a mí. Para que la paga del pecado, que era la muerte, se cumpliera en Jesús. Por eso Él muere como un maldito en el madero, ocupando tu lugar y mi lugar. Y a eso se le llama redención, comprar con un precio, por amor. Y por eso, al realizar el sacrificio y al morir, Jesús dice en la cruz, consumada es. ¿Y qué consumado es? Consumada es la obra de la redención. Finalmente Él dio su sangre, murió por el pecador. La santidad de Dios y su ira a causa del pecado es satisfecha a través de su propia sangre. Y no cualquier sangre, era la sangre de un justo. Y gracias a él somos justificados, o sea, vistos santos delante de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y en esa fe, creemos en ese sacrificio y todos los que creen y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, somos transformados, entramos al reino de los cielos y luego allí somos confrontados con nuestro estilo de vida pecaminoso para cambiarnos. Él nos acepta tal como somos, pero nos hace ingresar voluntariamente en un proceso de transformación para hacernos a la misma imagen de su Hijo, que fue santo, que fue justo. Y por eso también, como Jesús padeció y fue enjuiciado falsamente y fue tratado injustamente, así también Jesús dijo que Él fue un ejemplo para nosotros. Por eso Primera de Pedro va a hablar que muchas de las cosas que Él padeció nos las dejó como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, como lo leímos. Así que espero que hayas comprendido que en realidad no fue que Dios fue injusto matando a Jesús, sino que realmente, voluntariamente, Jesús dio su vida por vos y por mí para redimirnos. Espero que te haya gustado y te aliento a que sigas adelante confiando en el Señor siempre, pero no te olvides de hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscribite al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Qué bien!
los bendiga muchísimo. Chao. Chao.